El Principito vive en el asteroide B612 y su única compañía es una rosa. Y en este libro se narra su historia, tocándose temas profundos como el sentido de la vida, la amistad y el amor. Publicado por primera vez en francés en 1943, ha sido traducido a 180 lenguas. Si aún no lo lees, regálatelo y regálalo en estas Navidades. ABC de la poesía, valores y literatura. Antoine de Saint-Exupéry perteneció a la generación de escritores que utilizaban la literatura como un recurso para transmitir valores esenciales para la sociedad, como lo son el amor, la amistad, el respeto, la solidaridad, el coraje y la valentía, entre otros. Su libro El Principito es quizás una de las obras maestras más conmovedoras de la literatura de todos los tiempos, por su manera sencilla pero a la vez profunda de transmitir belleza y valores, utilizando la metáfora como se aprecia en este fragmento. Si alguien ama a una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que las mire para ser dichoso. Tengo poderosas razones para creer que el planeta cual venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Pues, mira, mira qué hermosa noche. Mira cuántas estrellas. Yo me pregunto si las estrellas estén encendidas para que cada cual encuentre la suya algún día. Pues, yo ya encontré la mía. Está justo sobre nosotros. Esa es mi casa, pero qué lejos está. ¿Qué es un asteroide? ¿Será nuestra casa? ¿Nuestra patria? ¿Nuestro país? Mi flor es efímera y la he dejado allá, sola en mi planeta. ¿Qué me aconseja usted de visitar ahora? ¿Ver? Preguntó el Principito, claro. A ver, hay muchos planetas muy cercanos. Veamos allá, ahí está, la Tierra. Tiene muy buena reputación, respondió el geógrafo. Y el Principito siguió su planeta pensando en su flor. Todas las noches cubro mi flor con una burbuja de vidrio. Y entonces me siento feliz. Y todas las estrellas ríen dulcemente. ¡El cordero! ¡Se habrá comido la flor! Desciendo hacia ti, noche sagrada, inefable, misteriosa. A lo lejos está el mundo sumergido en la cima profunda. Quiero precipitarme con gotas de rocío, mezclarme con la ceniza. Novali, canto a la naturaleza en la noche. Sobre mi corazón, oscuro como un valle, titilan las estrellas. Es la hora sagrada. Y el pensamiento apenas se mueve con la música, cual esas mariposas que embriagan las corolas de la hechizada selva. Heredamos el vino de los dioses nocturnos. Somos un vago coro cuyas voces se pierden por ámbitos azules. Nuestras manos elevan las relucientes copas a la noche del mundo, la que enciende el amor, dolorosa o amable, pero siempre grandiosa, como el viaje profundo de las constelaciones. La noche del milagro espera en nuestras almas, porque en nosotros duerme la rama del relámpago. Vicente Gervasi. Oigan mi secreto, es muy simple, ¿listos? Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos.
Cuando brotó del suelo, temí que fuera un baobab, pero después floreció. Una mañana resplandeciente, floreció. Buenos días. Espera. ¿Qué pasa? Dame tiempo para desperezarme. Oh, lo siento. ¿Sabes que eres muy hermosa? Sí, lo sé. Y nacido en el mismo momento que el sol. ¿Te has dado cuenta? No. ¿Y tú sabes que eres muy egoísta? ¿Egoísta? En vez de pensar si necesito algo, estás ahí tranquilamente mirándome. ¿Y qué necesitas? Agua. ¿Agua? Oh, ya veo que este es un planeta pequeño y mal equipado. Te la traeré ahora mismo. Le llevé agua y se la seguí llevando todos los días. Hice cuanto pude por ella. Hace frío cuando se pone el sol. ¿Tienes una campana de cristal para cubrirme durante la noche? Solo conseguirás debilitarte. El aire de la noche te beneficiará.